Albacete, 95.9 FM. Aquí comienza Marca Castelo, con Luis Castelo. 12 y 31 minutos, Rubén de la Barrera, entrenador del Albacete Balompié. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Imagino que contento, ¿no, mister? Bien, muy contento de tener la opción de poder ascender y subir de categoría. Es motivo, ¿no?, más que suficiente para estarlo. Estamos en directo, muy buenas a todos. Estamos con el míster del Albacete, con Rubén de la Barrera, que ha logrado meter a su equipo a través de ese plan B que hemos dicho siempre, que es el playoff, después de derrotar, como bien saben a estas alturas del día, ya lo saben, el pasado sábado al Rayo Majadahonda por 2-1 y meterse en la final contra el Deportivo de La Coruña, partido que va a ser el sábado a las 6 seguro. No se sabe el escenario, aunque, salvo hecatombe, va a ser el Estadio Municipal de Riazor, míster, que conoces perfectamente como gallego, como coruñés y como seguidor del Depor, aunque ahora te debes al Alba. Sí, lo conocemos bien, sabemos el horario y la sede entiendo que va a ser, ¿no?, como bien dices, en Riazor. Así que serán, ¿no?, todos los condicionantes para que sea una grandísima final. Y espero, ¿no?, y deseo el mejor de los rendimientos posible para poder lograr este objetivo que tenemos. Tienen que ser, porque al fin y al cabo somos humanos, sentimientos encontrados, ¿no? Porque, claro, lógicamente, a un hombre que es del Deportivo de La Coruña le desea lo mejor al Depor, pero claro, es que se trabaja para otro club y las cosas son como son. No, aficionado, exentrenador del Depor, pero yo soy entrenador del Albacete y volcaré mi máximo para poder lograr ganar el partido y ascender de categoría. Aquí no hay sentimientos. Ha sido una temporada complicada. Es verdad que siempre se ha estado arriba, pero bueno, el final no ha sido bueno, para qué nos vamos a engañar, en la liga regular. ¿Se temió en algún momento que el Albacete no iba a estar en esa final, ya que no se pudo ascender de manera directa? Bueno, no sé vosotros no. La temporada ha sido complicada, bueno, depende desde qué punto de vista se observe, ¿no? El equipo, la realidad es que ha estado siempre arriba en puestos de playoffs y durante muchos momentos todo el mundo se imaginaba, ¿no?, al equipo finalizando como primero, ascendiendo directo, y es cierto que en ese último mes hubo una serie de resultados que no nos beneficiaron y definitivamente no nos permitieron, ¿no?, ser primeros, pero la temporada de por sí es buenísima y más si nos comparamos con tantísimos equipos que o bien se han quedado sin poder luchar por ese ascenso tras la eliminatoria del otro día, esa semifinal, definitivamente no van a tener tampoco esa opción. ¿Se tiene la sensación desde dentro, desde el cuadro técnico, de que los medios, la afición, no lo sé, igual hemos sido injustos o a lo mejor no demasiado generosos con el equipo? No sé, eso lo tenéis que valorar vosotros, ¿no? Nosotros estamos, o estábamos en este caso, concienciados para lograr algo, ¿no?, que está ahí, que tenemos, que nos hemos ganado. Sabemos que vamos a tener un partido complicado, lógicamente, el sábado, pero para lo que hemos venido es para esto, ¿no?, para intentar el ascenso, y nosotros sí vamos a tener la posibilidad de pelearlo. Si fueses corresponsal de Radio Marca, que no sé si te hace mucha ilusión o no, haznos una fotografía de cómo estaba el vestuario en Balaídos al terminar el partido. La verdad es que, bueno, todas esas cosas, ¿no?, al final pues ayudan a conectar a la gente con todas esas voluntades, ¿no?, y con esa energía, porque al final todo ayuda, ¿no? Todo ayuda porque es un partido, es el todo, el nada, el cara o cruz, y toda esa serie de recursos pues siempre son positivos, ¿no? Hay gente que lógicamente pues le impacta más, otra menos, pero al final el ver ahí, ¿no?, a tus seres queridos, pues entiendo que es un elemento de ayuda seguro. Son más de 30.000 espectadores los que se pueden dar cita en Riazor, si es que finalmente Riazor, que todo parece ser que apunta que va a ser así, o a lo largo del día de hoy se sabrá el escenario. Lógicamente, independientemente de las entradas que pueda tener el Albacete, ¿no?, que ahora explicaremos todo eso después de hablar con el míster, lógicamente va a haber amplia mayoría de seguidores gallegos allí. ¿Cómo es el ambiente en Riazón? Que los que somos más veteranos ya lo sabemos, pero eso ruge mucho, ¿eh? Nada, eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo, pues porque además la gente tiene ganas
este ascenso, ¿no? Sería el séptimo ascenso del club, pero nosotros tenemos delante la oportunidad de entrar, ¿no? Con letras de oro en la historia del club por precisamente acometer la más difícil, llegar a Riazor, a un ambiente en donde lógicamente tiene de todo menos neutralidad, y poder lograr el ascenso en el mejor escenario posible, ¿no? Entonces la motivación y la estimulación pues que tenemos que sentir nos tiene que impulsar, ¿no? Sabiendo que lógicamente va a haber un ambiente claramente desfavorable, que va a haber momentos en donde vamos a estar obligados, ¿no? A sufrir, que tenemos que asumirlo, que tenemos que hacerlo para competir de la mejor manera posible y lograr ganar el partido, dado que ya te digo, no hay ningún otro objetivo, ningún otro reto que no sea el de ganar allí, el de ascender. Mister, comentabas antes eso de que de neutralidad Riazor pues no va a ser precisamente un escenario neutral, ni muchísimo menos. ¿Tampoco estás de acuerdo con todo esto de las sedes neutrales, entre comillas? Bueno, yo entiendo que se justifican en su día, ¿no? A la hora de acelerar ese sistema de ascenso, fruto de la pandemia, yo entiendo que ahora pues poco sentido tiene, ¿no? De hecho, el otro día nosotros lo experimentamos en propias carnes, en Balaídos, en un punto pues que ni favorecía a Rayo Majadahonda ni a Albacete, y después son muchos meses de trabajo y muchas cosas detrás que finalmente, pues eso, el impedir, ¿no? A tu gente estar ahí apoyando al equipo, ¿no? Y beneficiarse de todo ese trabajo, toda esa trayectoria y ese premio de poder jugártelo en dos partidos, pues que en Balaídos, ¿no? Que el escenario, lógicamente, es espectacular, pero que haya pues entre 100 y pico y 200 personas, como que no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, a un ambiente parecido a una final o a un playoff, pues para nada se paren. Son dos de las mejores plantillas de los dos grupos, ¿no? El grupo 1 y el grupo 2 de la primera de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Hay algo en el que el Albacete supera al Depor o el Depor al Alba, o está la cosa muy igualada? No, nosotros lo que tenemos que volcar toda nuestra atención es en tener pues más deseo, ¿no? Que ellos en conseguir las cosas, ¿no? Sabiendo que lógicamente ellos allí se van a sentir fuertes, se van a sentir arropados, pero nosotros hacer un partido completo, un partido inteligente, un partido eficaz y superar, como no puede ser de otra manera, nuestra mejor versión en Liga, ¿no? Creo que eso es fundamental, pero por encima de todo, el gestionar, ¿no? Y el canalizar todas esas emociones que van entrando y saliendo mientras juegas, para que eso sea un elemento que ayude, ¿no? No que perjudique y que convierta pues el partido o momentos del partido vean o permitan ver pues a un equipo blando, ¿no? Timorato, nervioso, y eso creo que va a ser muy, pero que muy importante. Tres de los cuatro finalistas son del grupo 2, mister. Normal, lo veníamos comentando durante la temporada. Es verdad que esto es muy ventajista porque eso es un partido y al igual que el Villarreal ayer pasa, pues podía quedar eliminado, o el Nástic de Tarragona. Pero bueno, durante todo el año veníamos avisando, ¿no? Del nivel de este grupo 2, de la cantidad de equipos que podían ser primeros, de la cantidad de equipos que optaban al playoff de ascenso, y eso todavía más si cabe refuerza el año tan bueno que hemos hecho, independientemente de lo que ocurra el sábado, en donde lógicamente queremos poner broche de oro y llevarnos el ascenso. Mister, a nadie se le escapa que ha habido pitos en el Carlos Belmonte, sobre todo por la recta final de la temporada. ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías cuando escuchabas desde la grada todo aquello? Bueno, nos vacunamos desde el primer día, ¿no? Porque la realidad, los pitos no vienen de las últimas jornadas. Es verdad que las últimas jornadas se acentuaron más, pero ya en el primer partido, segundo partido en casa, ya había run fruto pues de 20.000 circunstancias, seguramente. El hecho de haber perdido la categoría el año pasado, el hecho de no tener presencia por pandemia y este año sí, el hecho porque seguramente el estilo de juego pues se parecía más bien poco, es decir, una serie de circunstancias que a gente entiendo les habría nuevo. Y
yo creo que es un poco de todo, ¿no? Porque desde luego por trayectoria y por resultados en casa, todo ello está más que injustificado, ¿no? Otra cosa es el último tramo, donde lógicamente tras la derrota en el campo del Andorra, pues la reacción fue la que fue. En el partido contra el Nástic de Tarragona, que es un partido para ganarlo, lo pierdes en la última acción, y el partido contra el Costa Brava, en donde realmente merecíamos, ¿no?, ese ambiente, pues porque el equipo no estuvo desde el primer minuto al último. Pero bueno, en definitiva fue un año francamente bueno, en casa unos números espectaculares, y la pena fue esa, ¿no?, que por circunstancias el primer puesto se hubiese escapado y nos la tengamos que jugar aquí ahora. Pero independientemente, repito, de lo que pase, para mí la temporada ha sido buenísima. Mister, lógicamente, como máximo responsable, y esto del fútbol lo conoces perfectamente, cuando hay algún cambio en alineaciones y cuando pasan cosas, casi siempre las miradas van hacia, pues eso, hacia el máximo responsable, en este caso hacia Rubén de la Barrera. Y había partidos en los que no aparecían en la alineación gente que lo estaba haciendo francamente bien, como Alberto Jiménez y Quique Márquez. ¿Se nos escapa algo? Se nos escapa, pues muchas cosas, porque realmente el que está en el día a día soy yo. Básicamente esto es cuestión de analizar rendimientos, pros, contras, de rendimiento propio, de análisis del rival, de cómo queremos competir, de cómo entendemos que así vamos a poder ganar. Es decir, son muchas variables las que influyen y las que forman parte para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué sucede? Que normalmente pues las decisiones que se toman son aplaudidas cuando hay una victoria y rechazadas cuando no la hay. Pero bueno, esto forma parte de este salado. Si se asciende, el éxito es total. Si no se asciende, que es otra de las posibilidades, lógicamente, que hay. Por cierto, hay que recordar a los oyentes que el Albacete, ya en este caso, como pasó el pasado fin de semana, el empate no le valía por mejor clasificación del Deportivo. Pero ¿cómo se calificaría en una temporada en caso de no ascenso? La temporada es muy buena, ya te he dicho, la temporada es muy buena, y ojalá, y como no ha acabado y como ahora tenemos delante de nosotros la oportunidad de culminarla como la queremos culminar, ojalá podamos decir que ha sido excelsa, ¿no? Y eso pasa pues, por eso, por ir a Riazor, por jugar ante el equipo que juega allí y poder lograr el ascenso, ¿no? Y más en un partido en donde tienes que ganarlo, sí o sí, o bien en los 90 o bien en los 120 minutos que haya en juego. ¿Se puede decir que este es el partido que no querías por sentimientos y por potencial del rival? Sí, pero bueno, sabíamos que también podía ocurrir, finalmente se dio y de nuevo reiterarme, ¿no? El sábado no hay sentimientos, o hay uno claro, en este caso, ¿no? Voy a intentar preparar al equipo de la mejor manera, convencerlos de la mejor manera para afrontar el partido como lo tenemos que afrontar y poder llevarnos la victoria y, por tanto, el ascenso de allí. Si visualizas el partido, aunque no tienes la bola esa redonda para ver el futuro, ¿qué crees que puede pasar o cómo puede ser el partido? Porque en cuanto a resultado es impredecible, pero conociendo perfectamente a los dos equipos como conoces, ¿cómo crees que puede ser ese partido? Bueno, fuerte presión ambiental, va a haber momentos seguro para ellos, y lo que tenemos que intentar pues que el partido durante la mayor cantidad de tiempo posible se parezca a aquello que nosotros queremos, ¿no? Ahora bien, sabiendo que lo que hacemos no va a llegar, ¿no? Tenemos que atacar muy bien, tenemos que defender muy, muy bien y controlar muchas pequeñas cosas que pueden decantar un resultado, ¿no? En un partido y más en este escenario. Es una final, se juega fuera de casa y todo cuenta, ¿no? En donde parece que algo no te va a poder perjudicar, lo puede llegar a hacer. Y algo que a priori uno no le da tanto valor, pues en ese mismo momento pueden hacer la jugada del gol que te permita ascender. Entonces, es vivir y sentir cada una de las acciones del juego, porque, repito, no se sabe nunca en dónde está la oportunidad del ascenso o del no ascenso. Por último, ¿qué le dirías a la afición, a esa parte que bueno, que ha estado contigo y a otros que no lo han estado? No sé qué le dirías ahora mismo. Nada, que
que disfruten de esta temporada y que ojalá podamos tener la mayor representación de la afición en Coruña. Han sido muchos meses de trabajo y ojalá podamos el sábado refrendar todo eso y cerrar la temporada pues, para lo que hemos venido aquí, ¿no? Para ayudar y para intentar devolver de nuevo al Albacete a la segunda división. Mister, mucha suerte, de verdad, y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Rubén de la Barrera, nuestro primer protagonista, porque es el gran protagonista, sin lugar a dudas, del partido que se va a jugar, como digo, el sábado a las 6 de la tarde, si no pasa nada, el Estadio Municipal de Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Albacete. Imagínense, para él en particular, ¿no? Enfrentarse al equipo de su tierra, con toda la gente que está allí en La Coruña, incluso en su contra, lógicamente, porque él está en el equipo rival y ahora defendiendo los colores del Albacete Balompié, que es el que quiere, lógicamente, que esté en segunda división la próxima temporada.